¡Hola, paisanos! Este es el super programa de Super Mario Bros. With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. For a treat, so hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet the Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Hoy les presentamos el vampiro amistoso. Mario, ¿a qué hora vendrá el exterminador que llamaste? No desesperes, Luigi. Dijo que vendría al anochecer. Es cuestión de paciencia, disciplina y modales. Estoy harto. Atraparé a ese murciélago, así sea lo último que haga. Mira, Luigi. ¿Lo tienes? Sí. ¿Podría estarle con algo más suave? Oh, sí. Oh, sí. Pero el murciélago se fue. Mira, escapó. ¿De qué hablas? Está en mi cabeza. Ay, lo estoy engañando. Es una bromita. Vaya bromita. Cuidado. Presto, lo tengo. Aquí está. ¿Qué lo tienes? Luigi, el exterminador. ¿Dicen tener murciélagos en el sótano? Sí, este exterminador no come bien, está muy pálido. Además, llega tarde. Ya hice su trabajo. ¿Dónde está? Pronto lo averiguaremos. Super Mario Bros. Y ahora veremos 20.000 Koopas bajo el mar. Bitácora del fontanero número 232. Hemos entrado al mundo del mar en busca de ayuda para derrotar al malvado rey Koopa. El problema es que el mundo del mar también estaba en problemas. ¡Garbanzos galopantes! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es un monstruo marino! ¡Honguito! ¡Me estoy moviendo! ¡Pero ya no puedo más, Mario! ¡Santos macarrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¿A dónde se fue la criatura? No lo sé, Luigi, pero me alegra que se haya ido. ¡Estupendo! ¿Y no nos almorzó? ¡Oigan, miren eso! ¿Ah? ¡Este lugar está lleno de horribles criaturas! ¡Koopa! Ese es el trato, señores hongos. Puerto Feliz está condenado a menos que me hagan su rey. ¿Ves en las garras de Koopa y con gusto me desharé de ese monstruo marino? ¡Alto! ¡Aguarden! ¡Esperen! Ahí está el monstruo del que tienen que deshacerse, el malvado Koopa. Es cierto, no debemos permitir que este horrible monstruo nos gobierne. ¡Es verdad! Sí, tiene razón. ¿Con qué esas tenemos?
Pues, entonces díganme, bobalicones, ¿cómo podrán deshacerse de ese monstruo marino? Bueno, podríamos, tal vez, Descuida, princesa, solo tenemos que... Bueno, mira, ¡Santas medusas saltarinas! Parece que ninguno de ustedes tiene más sentido común que una sardina. ¿Y quién te llamó, cabeza de dirigible? Me llaman Capitán Lagartija, Capitán Abadab. Soy el mejor arponero y tengo un estupendo arpón. Escuchen, mientras más pronto zarpemos para cazar al monstruo marino, más tranquilos estaremos. ¡Adelante, inténtalo! Pero no me vayan a culpar cuando el monstruo marino vuelva y devore sus hogares. El generoso rey Koopa les dio la oportunidad. Muévanse pocos brazos. Vámonos de aquí. Ahora que ese insignificante e inepto reptil se ha ido, ¿con cuántos voluntarios cuento para ir a destruir al monstruo marino, eh? ¡Oh, oh! Creo que los voluntarios somos nosotros. ¡Ahí lo tienen, compañeros! ¡Mi poderoso barco! He reparado tinas más grandes que ese bote. No temas, amigo. Este es un navío resistente y sólido. Ahora levemos anclas y zarpemos. Esta es un ancla demasiado pesada para un barco tan pequeño. ¡Ay, auxilio! Oye. No me lo vayas a tomar a mal, princesa, pero esta tripulación de marineritos no nos servirá de mucho. No se preocupe, capitán. Tienen lo que necesita. Espera. No hay señales de esa super serpiente marina. ¿Significa que volveremos a casa? No. Eso quiere decir que debemos buscarla en el fondo. ¡Nos zambulliremos! Vamos, muchachos, si no destruimos al monstruo marino, Koopa va a destruir Puerto Feliz. Espero que veamos al monstruo antes de que él nos vea. ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Hey! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Se equivocaste en los pies! ¡El monstruo escapó! ¡No creas! ¡Mira! ¡Por Neptuno! ¡El monstruo marino va a devorarlos! ¡Abre los ojos! ¡Viene por nosotros! ¡Vuelve acá, serpiente oxidada! ¡Y pelea como una ballena! ¡Pobres Mario y Luigi! ¡Pobre princesa! ¡Un solo trago y fueron engullidos! ¡Ahora sé lo que siente una pizza cuando la como! ¡Se lo merecen, mequetrefes! ¡Es Koopa! ¿Acaso el monstruo se lo tragó también? ¡Te equivocas! ¡Este no es un monstruo! ¡No! ¡Ay!
submarino. El Cupilius, para ser exacto, bajo el mando del cruel Cupatán Nemo. De modo que tú planeaste los ataques al puerto. Y así obligar a los habitantes a hacerte su rey. Y ya lo hubiera logrado si ustedes no hubieran metido la nariz. Ahora nunca podré ser su rey. ¡Qué bien! Y tendré que llevar al Cupilius a Puerto Feliz y destruir el lugar. ¡Qué mal! Pero, mientras tanto, ustedes tres serán mis esclavos. Esto es horrible. No sé qué es peor. Pelar cebollas o saber que Puerto Feliz pronto será destruido. Tenemos que prevenir a Honguito y al Capitán Abadán. Pero, ¿cómo? Bueno, les enviaremos un mensaje. ¡Muchos mensajes! ¡Sigue achicando, Honguito! Si no nos mantenemos a flote, nunca encontraremos a nuestros amigos. ¡Oiga, Capitán Abadán! ¡Mire! Caballitos marinos, un mensaje. ¡Y santos peces voladores! ¡Cupa va a atacar Puerto Feliz con un submarino! ¿Qué? ¡Tomaré un atajo a Puerto, compañero! ¡Tenemos que llegar antes que Cupa y su submarino! ¡Puerto Feliz no será feliz por mucho tiempo! ¡Aplastémoslos, arrasémoslos y arruinemos su día! ¡Allá está! ¿Seguro que ya lo pensó bien? ¡Claro, compañero! ¡Feliz aterrizaje! ¡Ay! ¡Espero aterrizar en el lugar correcto! ¿No se alegran de verme? ¡Honguito! ¡Estás aquí! ¡Lo lograste! Debemos detener a un submarino, ¿recuerdan? Tiene razón. Puerto Feliz se encuentra en estado de emergencia y nosotros debemos ayudar. Sí, por favor, ayúdenme. En ocasiones como esta me enorgullece ser un tirano. Puerto Feliz será destruido. A menos que los hermanos Mario hagan algo rápido. Mario, ¿qué planes tienes? ¿Planes? Yo creí que tú tenías un plan. ¡Esos fontaneros han escapado! ¿Ah? ¡A ellos! ¡Olvídense de los planes! ¡Ay! ¡Acabemos con los Bluebirds! ¡Oh! ¿Eh? Estoy ansioso por destruir el puerto. Nunca lo hubiera creído, amigos. Ese Cupa es un verdadero tifón, sí. Descuide, capitán. Los Mario echarán por la borda sus maléficos planes. ¡No! ¡Oh, my!
¿Qué es lo que veo? ¡Ay! Fontaneros sucios y entrometidos, desearía que nunca me los hubiera presentado. Tal parece que tienen un serio problema. Les daré una atención especial. Buscaré por acá. Buena idea. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Escapa! ¡Señor vampiro! ¡Que no se vaya! ¡Aquí está el murciélago! ¡Rápido! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue. Aguarde un momento, aguarde un momento. No crea que estamos locos, porque yo sé que estaba aquí y él sabe que estaba aquí. Trate de mantener un criterio abierto. Mantendré un criterio abierto si mantienen el cuello abierto. Ahora disculpen, ¿dónde está el sanitario de murciélagos? De caballeros. Ah, sí, cómo no. Si es el amable, al fondo a la derecha. ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Atrápalo! ¡Luigi! ¡Atrápalo! ¡Escape! Sí, ¡Luigi, por favor! ¿Se va? ¡No! ¡Ay, se va! ¡Aquí estaba! ¡Se lo juro! ¡Hace un segundo! ¡Están bromeando! ¿No? Escuchen, chicos. Ningún murciélago respetable viviría en una pocilga como esta. No puedo exterminar un murciélago que no veo. Así que, con permiso, voy que vuelo. Vaya exterminador. Sí. ¿Sabes, Mario? Estaba pensando. ¿Tú? ¿Por qué cuando él entra a la habitación, el murciélago se va? Cuando él está aquí, no hay murciélago. Cuando se va, viene el murciélago. Cuando entra, se va. Cuando sale, regresa. Él aquí, el murciélago desaparece. ¿Lo ves? Creo que sí. Lo vas a asustar. Los murciélagos no se asustan. Ahí está. Silencio. Ya lo tengo. Adiós. Oiga, ¿por qué hizo todo esto? ¿Por qué? Por soledad. Era la única forma de conocer personas. Soy un personaje nocturno. Y nadie quiere charlar cuando estoy despierto. Oh, ¡qué dramático! ¿Han tratado de divertirse de noche? Oh, es imposible. No se puede practicar la arquería, ni observar aves, ni atrapar moscas. Tengo 5 chichones en la cabeza por intentarlo. Oiga, no tiene que tomarse la molestia de convertirse en murciélago para estar con nosotros. Seremos sus amigos. Mire, señor murciélago, si quiere puede venir de visita. De hecho, si quiere podemos ir a jugar a los bolos. ¡Bolos! ¡Estupendo! ¡Sensacional! Y después lo llevaré a cenar. Hay un buen banco de sangre que debe tener su tipo favorito. ¿Vamos? ¡Se divertirá! Gracias, ¡vámonos! Oiga, que usted era medio sangrón antes. Sí. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Todos con Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step and then again. Let's do the Mario! All together now! You got it! It's the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step and then again. Let's do the Mario! All together now! Come on now, just like...